Hola, bienvenidos nuevamente al programa. Es un placer para nosotros estar acompañándolos en este espacio dedicado a mostrarles los avances de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Antioquia y el país, las vías del NUS. Veamos los avances de la unidad funcional número 4, que junto a la unidad 1 y 3 son las únicas que están pendientes por terminar. La unidad funcional 4 se divide en dos unidades funcionales, la unidad funcional UF4A y unidad funcional UF4B. La unidad funcional UF4A va desde el portal El Limón del túnel de la Quiebra hasta la quebrada Santa Gertrudis en el barrio Versalles del municipio de Cisneros. La unidad funcional UF4A mide 3.28 kilómetros y se encuentra en un avance del 90%. La unidad funcional UF4B va desde el puente Santa Gertrudis hasta el peaje de Cisneros, ubicado en el barrio La Cristalina. Esta unidad funcional mide 2 kilómetros y va en un avance del 78%. La unidad funcional 4 va a permitir y va a atraer el flujo vehicular que en estos momentos cruza por el municipio de Cisneros, cruzando por el centro de Cisneros, generando congestiones, inseguridad vial, emisiones de gases e incomodidades al pueblo. Este flujo vehicular que viene desde las vías nacionales y por necesidad tienen que cruzar por este sector, ahora ya no lo tendrán que hacer, ya que este flujo será atraído por la unidad funcional 4. La unidad funcional 4 cuenta con tratamientos de taludes que van desde los 200 metros de longitud hasta 40 metros de altura. Estos taludes tienen unos tratamientos los cuales sirven para estabilizar el terreno que fue intervenido para hacer los cortes para cruzar con la vía. La unidad funcional UF4A cuenta con tres puentes ubicados en El Limón, dos en la calzada derecha, uno que mide 80 metros de longitud y el otro mide 45 metros. Estos puentes ya están en un avance del 100%. El puente de la calzada izquierda, que se encuentra detrás de mí, ese puente cuenta con 208 metros de longitud, ese tiene 15 vigas postensadas y este se encuentra en un avance del 80%. Esta unidad funcional UF4A tiene 19 obras hidráulicas, las cuales se encuentran ya en un avance del 100% y cuenta con dos bus culverts, uno vehicular y un bus culvert especialmente diseñado para recuas de mulas con cargas de caña, el cual le sirve a los campesinos para trasladarse el sector llamado el Guadualejo, el cual es una importante zona de cultivos de caña para generación de productos de panela y otros insumos. La unidad funcional UF4A se encuentra en estos momentos en un 60% pavimentada. Es un gran avance, ya que esta nos está permitiendo llegar más rápido a los nuevos frentes de obra y generar mayores rendimientos y producción de las obras. La unidad funcional UF4B cuenta con cuatro puentes, dos envoladizos sucesivos, uno de 250 metros y otro de 241 metros. Estos puentes van en un avance del 90%. Hay dos puentes metálicos de 56 metros cada uno. Estos puentes van en un avance del 80%. La unidad funcional 4B es la que va a permitir el acceso directo al municipio de Cisneros por un retorno ubicado en el sector de La Cristalina, el cual va a permitir maniobras desde Cisneros hacia Medellín y desde Cisneros hacia Puerto Berrío, generando conectividad con el municipio de Cisneros, al resto de departamentos y de la nación. Esta es una unidad que cumple con todas las características y normatividad
de una vía 4G. Es una unidad en doble calzada donde cada calzada tiene dos carriles, cada uno de 3.65 metros, con berma de 1.80 y berma de separador central de 0.80. Esta vía tiene una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora y va a cumplir con toda la señalización vial del manual en vías 2015 y la norma NTC 4739. Cada vez nos acercamos más al final de la construcción de este importante proyecto para Antioquia y el país. Conozcamos ahora el estado en el que se encuentra la unidad funcional número 1. Nos encontramos en la unidad funcional 1, esta unidad que es entre Pradera y Porce. Nos encontramos en el sector del puente Porce, en el río Medellín. Este puente pasa sobre el río y pasa desde la margen izquierda hacia la margen derecha, volviendo nuevamente para llegar hasta la unidad funcional 2 en las partidas de Yolombó. Los avances de esta unidad funcional para estos días son del orden del 80% para finalizar este año. Esto quiere decir que estamos ya en la recta final de la construcción de esta unidad funcional, que está constituida por puentes, por taludes, por llenos, por muros, entre otros, para lograr ejecutar una obra pues, con las especificaciones que se requieren. En esta unidad tenemos 21 puentes, los cuales son 10 pares de puentes y el puente del intercambio Porce. A continuación les voy a describir el estado en el cual se encuentra cada uno de ellos. Iniciando desde el puente del 13600, estos son dos pares de puentes de 80 metros que ya están ejecutados al 100%. Luego siguen los puentes Ruta 62 en el sector de las Beatrices, que también se encuentran ejecutados al 100%, son dos puentes de 40 metros de longitud. Luego continuamos con el puente Cariaño, dos puentes de 220 metros en voladizos sucesivos. Estos puentes fueron ejecutados sobre el río Medellín y hoy ya están ejecutados al 100%. El cierre del puente izquierdo se realizó precisamente el 16 de diciembre, día en que se unieron las dovelas que venían desde mayores con las dovelas que se venían desde menores y lograr así el empalme del puente. Continuamos con el puente de Arenales. Estos son puentes de la calzada izquierda de 200 metros, la calzada derecha de 180 metros. Son puentes en vigas postensadas y vigas Gerber. Este puente en la calzada izquierda solamente falta por concluir dos luces, o sea, entre dos ejes, mientras que en la calzada derecha falta concluir solamente una luz para que podamos empalmar este puente. Continuamos con los puentes Boterito. Son puentes de 60 y 70 metros de longitud. Estos puentes son de tres ejes, o sea, de a dos luces. Hoy día el puente izquierdo está ejecutado en su totalidad y el puente derecho solamente le falta por concluir una sola luz para que quede completo. De allí pasamos a los puentes de Botero. En Botero tenemos un puente de 105 metros y otro puente de 150 metros. En este estamos en la ejecución de las vigas. De allí pasamos también a puentes Montecristo, que son puentes de 120 metros de longitud, los cuales se están en proceso de construcción de las vigas y los tableros. De allí pasamos a puentes Manzanares. Estos puentes también están en su ejecución de vigas postensadas.
Luego, hacia la parte de atrás de donde nos encontramos el día de hoy, está Puente Frisolera. Son dos pares de puentes de 45 metros. Estos puentes están ejecutados en su totalidad. De hecho, ya hoy tienen barandas metálicas para los peatonales que se encuentran en los extremos de cada puente. Ahora, contarles sobre el puente Porce, que es donde estamos. Son dos pares de puentes de 170 metros de longitud sobre el río Medellín, con vigas postensadas, con 150 personas trabajando de día y 20 personas trabajando de noche. Este puente tiene vigas postensadas, tiene vigas Gerber. Las vigas Gerber son unas vigas especiales que pueden estar apoyadas en un voladizo o en dos voladizos en los extremos, precisamente por tener de pronto una luz muy amplia que vencer entre dos ejes. Este puente tiene pilas de 20 metros de profundidad con diámetros de 1,50. También en los ejes finales, el eje 5, porque tiene 5 ejes este puente, tiene unas monopilas que fueron construidas de 20 metros de longitud con diámetro de 2 metros, para lo cual fue necesario traer grúas de 300 toneladas para poder ejecutar estas excavaciones profundas de tan gran magnitud. Actualmente, tenemos en obra una grúa de 80 toneladas, es la que nos ayuda a mover todos los equipos, todos los materiales que son pesados, obviamente con la ayuda de todo el personal técnico que maneja muy bien y que construye este puente. Hacia la parte final de la unidad funcional 1 ya tenemos el intercambio de Porce. Este intercambio de Porce tiene 5 ejes. Un eje que nos permite salir de la doble calzada e incorporarnos a Porcecito y a la vez pasar por el puente y llegar hacia Yolombó, Gómez Plata, Amalfi, entre otros. Precisamente pasar sobre el puente es el eje 2 que también está ya construido. También tenemos un eje 3 que es el que nos permite salir de Yolombó y de Amalfi e incorporarnos en la doble calzada en el sentido Cisneros-Medellín. También tenemos el eje 4, que es el eje que nos permite incorporarnos de Cisneros hacia Yolombó y Amalfi. También tenemos el eje 5, que es el que nos permite incorporarnos, viniendo de Medellín, incorporarnos hacia Porcecito en el otro sentido. Este intercambio de Porce es un hecho, ya está construido, ya tiene pavimento. Solamente estamos haciendo los bordillos, las cunetas, el paisajismo y simplemente la improvisación para que próximamente quede lista para que todos los usuarios la podamos utilizar. El proyecto de las vías del NUS es una iniciativa público-privada en la que no hay recursos del Estado y tampoco se crearán nuevos peajes. La obra se financiará completamente con los recursos que se recaudan en los peajes ya existentes. Teniendo en cuenta que la vía se ampliará considerablemente, el peaje de Cisneros también se adaptará
para recibir un mayor tráfico vehicular de una manera fluida. En este momento nos encontramos en el kilómetro 1 de la ruta nacional 6206, vía Cisneros-Puerto Berrío. Estamos construyendo la ampliación del peaje de Cisneros, que se encuentra actualmente en funcionamiento. La ampliación del peaje consiste en que van a haber tres carriles en cada uno de los sentidos sur-norte y norte-sur, con carriles para carga extradimensionada, motos. Van a contar con el sistema FlyPass, va a tener todo lo último en tecnología que cumpla con toda la normatividad de las vías 4G. En este momento el peaje actual se encuentra en el kilómetro 1 más 250 de la unidad funcional 5, ruta nacional 6206. Vamos a hacer la ampliación de peaje 50 metros hacia atrás, que es la zona donde ya la unidad funcional 4, que consiste en doble calzada, ya se une y hace conexión empalme en la unidad funcional 5. Y esa es la razón por la cual entonces tenemos un peaje de 6 carriles y ya lo interconectamos a la vía de un solo sentido. En este momento solamente hay dos casetas por la vía unidireccional, ¿cierto? Que una para cada una de las calzadas. Cuando ya tengamos la ampliación del peaje, vamos a tener unas áreas administrativas acorde con toda la normatividad vigente, con todas las normas técnicas. Se van a contarse con 6 casetas para cobro de peaje, entonces van a haber más personas trabajando en ese momento y van a garantizar de que los vehículos puedan realizar su pago y poder pasar de una manera más ágil. En este momento nos encontramos en un avance aproximado del 25%. La ampliación del peaje se tiene presupuestado entregar el primer trimestre del 2021. Estamos haciendo todas las actividades de movimientos de tierra, adecuación de vía y estamos instalando la caseta del peaje. La vamos a hacer en 2 etapas en estos momentos con la finalidad de no interrumpir el libre flujo de vehículos. Cuando tengamos el costado derecho totalmente terminado, podremos hacer que los vehículos transiten por ese sector para poder intervenir esta zona y evitar que impactemos demasiado el libre flujo de vehículos por todo este corredor vial. La ampliación del peaje hace parte integral de todas las actividades que se vienen realizando en la unidad funcional 5, tales como la instalación de postes SOS, la estación de pesaje, que viene integrada con el peaje que en este momento se encuentra ya en funcionamiento, totalmente entregada, todas las actividades de ITS, todo el sistema de interconexión que se va a tener desde el inicio, desde el final de la unidad funcional 5 en Alto de Dolores hasta donde termina pues en este momento la concesión. Todo este corredor, en el momento en que el vehículo ingrese a la concesión, va a estar totalmente a disposición de todo el cuidado y todo el apoyo que se pueda brindar dentro de la vía concesionada. No está de más, pues, sabiendo que cuando estamos dentro de una ruta concesionada y por hacer el pago de estos peajes tenemos derecho a muchos servicios por todo el corredor vial. Consiste en que tenemos derecho a carro-taller, a grúa, ambulancia, servicio de policía de carreteras y asistencia pues durante todo el viaje, las 24 horas, por medio de la operación que se va a tener en curso cuando estamos en la doble calzada. Es importante conocer que la concesión Vías del NUS no se van a hacer peajes nuevos, lo único que vamos a hacer es ampliar un peaje que ya venía existente, ubicado aquí en Cisneros. Lo único que vamos a hacer es ampliar la cantidad de carriles con el fin de que el flujo vehicular sea libre y no haya interrupciones en el momento en que los vehículos vayan a transitar por el corredor vial.
terminamos por hoy el programa. Les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a que visiten nuestra página para conocer más sobre el proyecto www.vinus.com.co. Nos vemos en una próxima emisión.